Para este trabajo vamos a utilizar, luego si no se han enterado, si no ven, si miren en la descripción, alambre de 1 milímetro de diámetro, en este caso es cobre dorado, y también cobre dorado de 0,4 milímetros de diámetro, abalorios de metal o bolas separadoras también, se llama de las dos maneras, de 3 milímetros de diámetro, estas son de acero inoxidable, y estos abalorios de imitación brillantes. Por ahí hay otros que son como de cemento blanco, que llevan las bolas incrustadas. Estos no son iguales, así que si saben el nombre, pero vamos, aquí son imitación brillantes. Como ven, tienen unas uñitas, unas garritas que sujetan cada pieza en su lugar. Es de metal y es una pieza calada. El agujero de estos abalorios es muy grande y nos va a permitir hacer diseños muy diferentes. Y ahora sí, vamos a utilizar la regla para... Yo he cortado un trozo al azar, pero bueno, lo voy a medir para que os guiéis un poco. Esos abalorios de brillantitos son de 10 milímetros, ¿eh? Pues mira, tenemos aquí 6 centímetros y medio, ¿de acuerdo? 6 y medio, y por esta misma pieza vamos a cortar más del alambre de 1 milímetro. Vamos a hacer una pulsera. El hecho de utilizar esos brillantitos pues le va a dar un aspecto renacentista, ¿no? Y no va a ser muy complicado el diseño, solo saber utilizar las piezas de forma adecuada. Un poco recargado, eso sí, pero bueno, para una fiesta o para algo así, pues está genial. Así que cortamos unos cuantos tramos más. Listo. Siempre vamos a dejar un número impar o acordarnos de la medida para tener uno más por si lo necesitamos. Bueno, pues aquí ya tenemos 4. Vamos a cortar 5 y luego seguimos cortando, aunque yo ya he cortado mucho, claro. ¿Qué vamos a hacer con todos estos tramitos? Bueno, lo podemos usar todo junto aquí y darle un pequeño doblez que nos va a ayudar a darle la forma definitiva. No tiene por qué ser completamente derecho, pero más o menos para orientarnos. Y vamos cerrando aquí. Con que cerréis, bueno, un poco más de 45 grados. Está aquí. Aquí yo lo veo bien. Que no tenéis este alicate y queréis hacer varios a la vez, bueno, pues usar un lápiz. También podéis usar un lápiz. Un poco más cerrado, me gusta a mí. Aquí. Luego, si eso, pues lo abro. Y así podéis hacer con mucha cantidad de piezas para que ya las tengáis preparadas para ensartar. Colocamos el abalorio en una de las piezas. Y aquí vamos a hacer una espiral abierta muy pequeña. En un lado y en el otro. Si no estáis muy seguros de que os vayan a quedar iguales, pues hacéis un poquito de un lado, un poquito del otro. Y así iréis calculando mejor
que os queden lo más simétricas posible. Vale, pues ahora para que quede abierta, pues no oprimo del todo, sino que voy haciéndole nada más la curva. Así. Y en el otro lado pues hago lo mismo. Voy a hacer esto, un eslabón sí y otro no, así con el abalorio. Luego vamos cambiando porque vamos a ensartar el abalorio una vez montado en uno de los laterales. Podéis hacerlo al revés, podéis hacerlo a la vez. Bueno, eso ya. Yo solo os doy la idea, nada más, cada uno, y yo me alegro mucho cuando lo mejoráis. Otra. Y así pues tenemos unos pendientes muy bonitos, ¿verdad? Poniéndole ya sea dos agujas o una cadenita, pues ya estaría listo, ¿no? Pero vamos a hacer algo más elegante, más festivo. Sabéis que las joyas del Renacimiento eran bastante sobrecargadas, ¿no? No es que yo me haya fijado precisamente en esa época, pero sí que tiene un aspecto muy similar a esas joyas tan ostentosas. Si usáis otros abalorios distintos, pues puede parecer, o incluso dorados, igual que los pequeños que os he mostrado, podría parecer una pieza griega, como le pasa a la mayoría de las piezas que llevan espirales. Bueno, ya tenemos los dos aquí al mismo nivel. Vemos, está todo correcto, que no se quede demasiado atorado. Y ahora sí, hacemos la otra parte del eslabón. Ya os insisto, y hago muchas pulseras, ¿no? Veis que los eslabones son muy, muy importantes, ¿eh? Porque hacer eslabones es saber hacer todo, ¿no? Pendientes, collares, todo. Y voy a hacer lo mismo una vez traspasado el abalorio del anterior. Bueno, yo creo que este ya está más o menos igual, pues vamos con el otro lado. Ya os digo que si no estáis muy seguros todavía, pues vais haciendo esto en un lado, luego en otro, así poco a poco. Porque no tenemos prisa, ¿verdad? El arte y las prisas son enemigos. Completamente enemigo, y más cuando se está diseñando, como es mi caso. Bueno, pues ya tenemos aquí otro de los eslabones que luego vamos a ir adaptando, mejorando y demás, pero de momento queda así. Este hay que cerrarlo un pelín más. Ya como tenemos el otro lado enfrente, pues es muy fácil irlo colocando de el mismo modo. Listo. El siguiente. Lo mismo. Traspasamos y doblamos los laterales hacia el interior en forma de espiral plana abierta. Dejadme en comentarios, dejadme cómo estáis, dejadme cosas, me gusta mucho leeros, sabéis que estáis ahí, ¿eh? A veces me preguntáis cosas, ¿no? En vídeos muy antiguos y
Hombre, cuando me hacen 20 preguntas el mismo día de 20 vídeos diferentes, igual no me apetece ver mi propio vídeo. Tiene la descripción, véanlo de nuevo, véanlo. Y también pueden encontrar quizás la solución mirando en la carpeta, en las carpetas que hay en lista de reproducción. Bueno, vamos a mirar que estén los dos no iguales, porque eso va a ser imposible, sino que lo más similar posible. Y como vemos, pues sí. Y ahora vamos a ir utilizando estos abalorios pequeñitos. Vamos a insertarlos con este alambre fino. Ya visteis, os lo muestro otra vez. ¿De cuánto es tu alambre? ¿De cuánto es tu alambre? Pues ahí lo tiene, 0,4 milímetros. Especial Cooper o Air Force. No me hace falta saber inglés para saber que pone ahí cobre especial, alambre de cobre especial para joyería. El de la Greca. Lo recomiendo este en todos los grosores a las personas con problemas osteomusculares. Que si no podéis hacer ciertas piezas, que no pasa nada, que todo, 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 a veces no se puede hacer, ¿no? Todo el mundo tiene sus limitaciones y no siempre es por enfermedad, a veces es porque no da más y ya está, no pasa nada. Si tiene dolor o lo que sea, pues recurre a hacer otro diseño diferente que no te provoquen daño, eso es importante. Esto es para distraerse, para entretenerse. Voy a juntar aquí, aunque me va a sorbar el abalorio tan grande, pero voy a juntar aquí los dos laterales girando con el alambre fino. Y para, a ver, aquí. Y para que me cueste menos trabajo, voy a usar aquí un trocito, ya doblo aquí. Un trocito para sujetar. Voy ya aquí. No es muy difícil, va a ser un amarre normal y corriente. Que yo últimamente veo todo, tejido de alambre. Yo no veo tantos tejidos, pero bueno. supongo que son etiquetas de reclamo y demás, ¿no? Además, la mayoría de los seguidores de este canal no le gustan mucho los tejidos de alambre, de hecho. Hay piezas muy bonitas con tejidos de alambre y están ahí y bueno, pues no les da tampoco por verlo. No les gusta, no. Creo que les gusta la forma básica. Aún así yo hago lo que creo que es bueno aprender y lo que me apetece. Bueno, pues ya sabéis otra utilidad más para los abalorios que tienen el agujero muy grande, ¿no? En este caso, esta sería una buena utilidad. Voy a dar cuatro vueltas en cada lateral. Bueno, pues pueden dar tres o las que le dé la gana. Voy a oprimir aquí un poquito. Si veo que luego la punta sobresale mucho, pues le corto un piquito más. Y aplasto. Aplasto para que quede así. Así está perfecto el eslabón. Ahora coloco el abalorio de 3 milímetros. Vale. Quedar aquí por la parte de delante. Pues vamos a traspasar este otro lado. Y a ver que no se me traspase la otra. Con las dos piezas, ¿veis? Juntamos las dos piezas. Puedes poner aquí una argolla, otra cosa. Bueno, vale, pero como son formas abiertas así, cuando son corazones de este tipo y demás, bueno, son parecidos, ¿no? A los corazones. Es bueno que tengan un amarre, ¿eh? Para que queden mejor, más sujetos, más seguros. Y le vamos a dar, pues como dimos en el otro lado, cuatro vueltas. Ya, el alambre de 0,3 ya no lo recomiendo, ¿eh?
O sea, ya no lo recomiendo. Que me parece demasiado ya fino, ¿eh? A lo mejor para algo puntual, para algún detalle que no forme parte de la estructura, pues bueno, pues vale. Pero no es muy buena idea comprar el alambre de 0,3, ¿eh? El mínimo de grosor que yo recomiendo es 0,4. El calibre al que equivale, pregúntele a su distribuidor de alambre, a su vendedor, porque a veces no coincide, ¿eh? Depende qué marca. Por ejemplo, yo tengo ahí calibre 18 de una marca. Se supone, por tablas que he visto por ahí y otras marcas, que corresponde a un milímetro. Sin embargo, al medirlo con el calibrador, te das cuenta de que no, de que tiene 0,9. No es nada, pero sí puede ser. Porque, por ejemplo, si yo tengo unas piezas con agujeros muy justos, y me pasa al revés, pues no me va a caber, ¿no? Pregunten a su vendedor, a su distribuidor de alambre, a la marca, a la casa que estén comprando. O miren si en el rollo viene la equivalencia. No confíen en las tablas que hay por ahí, ¿eh? Y ya lo tengo yo comprobado como que no va. Bueno, pues aquí tenemos dos eslabones enlazados. Más bien el eslabón sería el del centro y lo que enlaza son los abalorios de brillantito. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a juntar aquí un poquito y voy a pegar esto aquí al lateral. Lo voy a pegar aquí porque va a hacer que la pieza sea aún más segura. Que estos engarces laterales sean más compactos y no se puedan enganchar. Ese es el fallo de muchos pendientes muy bonitos que veis por ahí, ¿eh? Que tienen esas formas muy abiertas y terminan enganchándose en el pelo. No sé a los demás, pero a mí que tengo el pelo rizado, pues no me hace mucha gracia. Suele ser un fallo sobre todo de los hombres, perdón, ¿eh? Pero sí, porque la mayoría o no lo usan o tienen el cabello corto y ni siquiera lo han pensado, ¿no? Más cuando se trata de una pulsera, mejor, más compacto. Ahora sí está muy compacto, está pegado al borde. Ahora está mejor. ¿Listo? Vale. Así está. Bueno, pues ya tenemos aquí dos eslabones montados. Lo que tenemos que hacer es seguir haciendo lo mismo. Yo tengo aquí un tramo más largo. Fijaos qué tramposa ya, ¿no? Otras compañeras también lo hacen porque se ve que tienen mucha prisa. Eso es un fallo ya garrafal para iniciar esto. Pero bueno, respeto la prisa que tenéis, la respeto. Creo que con que veáis de hacer dos o tres eslabones, pues repitiendo la acción es suficiente. Doblo aquí un poquito. Para mí más cómodo. Y ahora traspaso. No cierro esto antes porque es más cómodo para coser una pieza con la otra. Luego lo cierro y ya está. Vamos tirando. Y traspasando aquí. Bueno, pues vamos a tener una pieza muy muy festiva, ¿eh? Que no quita que usted la use para lo que le dé la gana. Hay gente que es muy elegante a las 24 horas del día. Y bueno, también estáis pensando mucho en el regalo de la madre. Pues a mí me parece muy bonito. Para mi madre y para otras madres, claro, también depende de la edad y de los gustos de cada persona. Mi madre ya tiene una edad y estoy muy orgullosa y me siento una privilegiada porque yo veo muchísimos canales de compañeros y de no compañeros también que no lo visitan su madre ni aunque esté en directo. Y el mío sí. Mi madre ve todos mis vídeos y valora mucho siempre lo que hago. Aunque tenga esas cosas que tienen las madres, ¿verdad? A veces son un poco pesadas y demás, pero nunca por mal, ¿eh? Nunca por mala fe. Pero sí, pero mi madre ve todos mis vídeos, ¿eh?
Si hay alguien con un canal que le pase lo mismo, que me lo diga, que será un honor conocer a una madre y a una persona así, que tiene una madre así. Todos mis vídeos. Yo soy un poquito así. Bueno, cada uno es como es, ¿no? Los artistas, aunque no sean tampoco gran cosa, somos gente muchas veces un poquito estúpida y soberbia. Yo las quiero mucho, pero casi nunca se lo digo. Las madres es lo que nos resultan a veces es muy, muy pesada, ¿verdad? No sé si os pasa lo mismo. Dejen sus comentarios. Y cuéntenos si hay más madres por ahí que ven los vídeos de otros compañeros, ya sean de esto o de otra cosa. Porque a mí me resulta muy, muy agradable que venga siempre a ver los vídeos mi madre y mi hermano también, el único hermano que tengo. Que poco se valora a veces en algunas casas, algunas personas, el trabajo que hace la familia. Yo, gracias a Dios, si se me valora más es fuera, pero no en la mía. Para mí eso me hace muy feliz. Y venga, vamos a hacer cosas, que no todo es dinero, que bueno, la pandemia ya se irá, ¿no? La pandemia ya se está yendo, cada vez hay más gente vacunada y eso es estupendo, porque con las polémicas que hay, algún tipo de vacuna, pues hay que tener un poco de valor. Que no es culpa de la gente, a veces culpa de los medios, que lían a todo el mundo la cabeza. Porque ponen una cosa, luego la cambian. Es un horror. No sé cómo va en otros países. Cuéntenme, por favor. Me gusta saber qué pasa en vuestros países, qué pasa por vuestra casa, qué os pasa a vosotros. Me importáis mucho los seguidores, ¿eh? Me importa el mundo en general, ¿no? Pero vosotros mucho, que estáis aquí acompañándome en tantas ocasiones. Y es un honor. Bueno, pues ya sabéis que aquí tenemos que oprimir. Recordar que no se puede enganchar, ¿eh? Que no se puede enganchar. Así que oprimimos el engarce lateral y lo pegamos en el borde. Siento si a veces pues esto hace brillo y demás, pero realmente, y quizás no lo apreciéis en el vídeo, esto brilla muchísimo, ¿eh? No solo ya el alambre, sino los abalorios, todo lo que tengo en la mano brilla mucho. De hecho, le he bajado un poco la luz, cosa que nunca hago. Bueno, pues ya tenemos aquí un gran tramo de una pulsera. Voy a probarme la medida. Pues mira, para mi gusto, a ver, podría ser un eslabón más, ¿eh? Podría ser un eslabón más, pero daos cuenta que estos eslabones tienen un tamaño razonable, así que podéis ponerle también un pedacito de cadena, depende del gusto de cada persona. Yo no sé a vosotros, a mí las pulseras no me gustan muy pegadas, me gustan algo desprendidas, ¿no? Porque, por ejemplo, estas bolas tan grandes sí tiene derecho y revés, ¿eh? Fijaos que la bola, como la he cosido toda hacia el mismo lado, sobresale en uno de los lados. Pues ese es el derecho y el otro del revés. Sin embargo, estas bolas gordas, pues no está guay que estén muy pegadas a la piel. Voy a hacer un eslabón más. Por si no la han visto, por si se la ha perdido, por si se aburren y siguen todavía ahí, gracias por acompañarme. Muchas gracias. Yo hago esto por eso, ¿no? Por estar entretenida, por estar en compañía y por ayudar. Y sí, eso. Probar y hacéis un regalo así para el día de la madre. A ver si os gusta y ya me contáis. Podéis mandarme las fotos de las piezas realizadas a partir de los tutoriales del taller de Bellanoche. No de otros, porque hay gente que se ofende y se cree dueño de ciertos diseños, aunque sean clásicos, sino de este canal. Podéis enviármelo. Sí, las fotos están bien, llevan su nombre y está bien hecho el trabajo. Bien hecho me refiero a
no a perfecto, porque eso no existe, sino a que no se vaya, por favor, a deformar, que no se vaya a deformar. Es muy importante que la estructura esté bien acabada, más que si tiene aquí un pelín doblado o si tiene una tontería, ¿no? Eso importa mucho. Pues dejarme las fotos por mensaje privado a mi página de Facebook. Si son dignas de estar en el blog, estarán. Voy a cortar un pedacito más. Aunque yo sé que no me va a hacer falta, pero para tener la medida. Aunque sé que son 6 centímetros y medio. Pero bueno, quiero que tengáis esa sana costumbre. Y hacemos lo mismo. Vamos a darle un poco de doble. Ya os repito que con esto, pues bueno, un boli vale también, ¿no? Yo lo tengo, lo cojo, pero si no lo tuviera, pues también se hace igual. Más o menos. Esto es una cosa aproximada. Colocamos el abalorio de imitación brillantes y hacemos lo mismo, una espiral plana abierta, que luego vamos a cerrar por seguridad, como ya habéis visto, por lo menos parte de ella. En el otro lado lo mismo. Y esta es la misma dinámica todo el tiempo. Muy fácil, ¿no? Podría darle cámara rápida, poner secuencias de fotos o simplemente cortar el vídeo, ¿no? Pero realmente me gusta mucho charlar. Y también me gusta que me contéis cosas, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos aquí más o menos la forma. Traspasamos el otro lado y hacemos lo mismo. Pues fijaos que a veces tenéis cosas con el agujero muy grande y no sabéis qué hacer. Este es un ejemplo, he hecho otras piezas así, ¿no? Pues son muy, muy útiles, realmente son muy útiles. Lo que no quita que también la podáis utilizar de manera funcional con un solo alambre, ¿no? Pero bueno, ya tenéis aquí una perspectiva distinta para su uso. Otro lado. Seguís preguntándome por el alambre. Yo creo que la mayoría soy nueva. No sé si oís los vídeos, no tengo ni idea. Caso, bueno, me da igual, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. Pues hay un montonazo de vídeos, de un bossy, de tienda, de todo por ahí. Y ya sabéis que, bueno, hicimos una prueba con los alambres y los que lo visteis ya sabéis el resultado, ¿no? Que es lo que pasó con esos alambres. Pues parece que no le pasó nada demasiado grave, pero pueden ir a verlo otra vez de nuevo si no están seguros de cuál alambre comprar. Bueno, pues ya colocamos aquí otro abalorio de 3 milímetros. Quien dice de 3, dice de 4. A mí me ha parecido bien este. Doblo un poquito para coser aquí. Y prefiero que me sobre aquí para poder tirar. Pues fijaos lo que he cortado del otro, no era ni un centímetro. Eso no es nada. Con tal de que quede bien ajustado. Y como hemos dado 4 vueltas, pues aquí hacemos igual, damos otras 4 vueltas. Vale.
Aquí hay tres de momento, pues nos falta una más y listo. Siempre van a ir la vuelta del interior hacia el exterior. Y luego en la parte del interior es donde colocamos el abalorio. Lo lógico suele funcionar siempre, ¿eh? Vamos a ver, voy a meter aquí un doblez, piquito hacia adentro, porque creo que hace que la pieza sea más segura, ¿vale? Y aquí oprimo, queda mejor si lo oprimo un poquito, queda mejor enlazado. Bueno, el otro valor. A ver. Está colocado hacia el exterior, pues hacia ahí continúo yo enrollando. Si se dobla hacia atrás, nada de alicatillos de goma ni de cosas raras. No hace falta. Lo decimos muchas veces porque el alicate de goma, porque úsalo tú, que a mí no me hace falta para este alambre. Quizás para el tuyo sí. Eso es una cosa que tienen buena en las tiendas grandes. Que si le preguntas en qué necesitas una herramienta para un alambre o algo, te van a decir la verdad, porque realmente venden tanto que no te van a querer vender la moto porque sí. Y otros vendedores, bueno, hay vendedores muy honestos y otros no tanto. Todas las tiendas que yo compro envían al mundo entero, ¿eh? Yo no me gano nada por publicitarlo ni nada. Creo que una vez me regalaron de una tienda, pero vamos, poco más. Y yo dejo códigos de descuento que me dan pues, para que vosotros lo utilicéis. Son míos, pero bueno, lo puede utilizar quien le dé la gana, ¿no? Para eso los pongo ahí, para que lo utilice quien lo necesite. Vamos a pegar al lateral el engarce. Asegurar la pieza. Se acabaron ahí que se enganche, que está muy mal. ¿Qué os parece? ¿Os gusta para vuestra madre? ¿Lo veis excesivo? Cuidado, a veces os gastáis mucho en los materiales. A mí también me ha pasado. Estos no son muy caros, la verdad. Y luego las madres cogen el collar de madera o de cuero, ¿no? Algunas son muy modernas a pesar de la edad. Resulta muy chistoso que ocurra eso. A mí por lo menos me parece muy chistoso. Pues no sé, pues porque le gusta tener de todo, ¿no? Como vosotros mismos. Bueno, yo creo que ahora sí ya tiene una medida apropiada porque aquí va a llevar el gancho y va a quedar suertecita, que es lo que yo quería. Este eslabón, bueno, pues aquí ha quedado, pero no, porque de aquí vamos y de un trocito más que tengo de otro trabajo más pequeño, vamos a sacar el cierre. Y este pedacito pues lo podemos guardar para algo muy pequeñito. Yo he ido cortando tramos y ya, no más. Vamos a asegurarnos, a ver, abalorios de metal hacia adelante. Y ahora sí, vamos a pegar aquí bien, también, porque ya estamos seguros de la medida. Vale, aquí. Y podemos hacer aquí una cosa más. Que va a ser lo siguiente, además lo voy a hacer porque ya que tengo ahí el trocito de alambre pequeño, improvisando, ¿verdad? Improvisando, pero no, mirando por eso, porque no pasen cosas que a veces la gente es brutísima, lo siento, pero es la realidad. De hecho, yo tengo algunas pulseras que son prácticamente indesmontables, ¿no? Las de engarces enrollados y demás. Las que se hacen de una sola pieza.
Vamos a ver aquí, voy abriendo, encajando, bien. Está uno enfrente del otro, aquí se ha abierto un pelín. Listo. Pues mira, con este trocito que hay aquí, vamos a atar aquí. Y así de camino aprovechamos este trozo y aseguramos la pieza aún más. Por menos tres vueltecillas sería suficiente para sujetar esto sobrado, porque además apenas lleva peso. Estas bolas son, es que no sé si podéis verlo, pero realmente son caladas, ¿eh? Lo que pasa es que el brillante tapa mucho. Listo. Una vuelta más, sí. Una vuelta más. Me decís la mayoría que os gustan los cierres hechos, ¿no? Más que los comprados. Realmente son mucho más cómodos para colocárselo, ¿eh? Yo sí me doy cuenta, soy consciente de eso. Pero depende para qué pieza, ¿no? Si es una solo de hilo. Un enfilado simple de hilo, pues igual no, igual le pega más un cierre comprado. Bueno, pues ya está, tiramos de un cabito, del otro, y cortamos aquí. Y en el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ajustar bien las puntitas, oprimimos, siempre va a quedar mejor. Ya, vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ya nos queda un cachito muy pequeño, vamos a ver si es posible. Si no, pues utilizamos otro. Mira, en este caso podemos doblar por la mitad, nos va a resultar más fácil incluso, ¿no? Listo. Cruzamos. Qué bien aprovechado, ¿eh? Todos los tramos, y ahora vamos a aprovechar otro para el cierre. Tampoco os paséis, ¿eh? No seáis agarrados. De las cosas muy justitas a veces no son buena idea. Si se puede utilizar, se usa. Si no, pues nada. Listo. Una vuelta más. Creo que al otro le dimos tres, ¿no? Si no, pues se mira y ya está. Este se ha montado aquí, ¿no? Ah, pues para atrás. Pero no vamos a consentir que en piezas tan sencillas, con un cosido normal y corriente, pues tenga esos fallos, ¿no? Feos ahí, ¿no? No es buena idea, porque pues ya parece flojedad, ¿no? Que tenga ahí un fallo cuando es una pieza tan fácil. Vamos a oprimir aquí un poquito. Tiramos de nuevo. Bueno, y ya como en el otro, ya podemos cortar.
ya podemos cortar. Yo voy a meter hacia atrás y voy a cortar en el interior. Simplemente es porque quede más ajustado. Listo. Y este igual. Hacia detrás. ¿Veis la parte de la bola que sobresale hacia adelante? Yo hacia detrás. Listo. Cortamos. Y ya mejor aprovechado el tramito imposible. No os obsesionéis con la medida y mucho menos con el alambre este, que es solo para enrollar, ¿no? Porque vais a necesitar tener un tramo para poder tirar de él, que es mucho más cómodo, ¿no?, que andar ahí al piquito. Bueno, voy a apartar esto y continuamos ahora realizando los cierres y vamos a ponerle el gancho. Bueno, uno de los dos va a ser de corchete, obviamente, y va a ir abierto en forma de cruz para poder engancharlo ahí. Vale, aquí y aquí, cierro. Bueno, pues la forma y el cierre, el que os guste, ¿no? Yo voy a hacer este, no quiero decir nada. Engarce. Y en el otro lado, igual. Engarce simple, que está desplazado hacia el exterior para que tome la forma de la pulsera. Perdón. Cortamos. Bueno, ya tenemos ahí uno de los trozos que cortamos de más, aunque ahí hay dos más de otros trabajos. Fijaos que se va gastando, ¿no? No tenéis que estar tan obsesionados, ¿no?, con la medida exacta. Imaginaos que yo utilizo en esto una pieza más grande o una pieza más pequeña, pues igual me interesa cortar el eslabón de otra medida, ¿no? O lo quiero más abierto, o quiero la espiral con más vueltas, ¿no? Eso ya es cuestión de gusto también, ¿no? Vamos a poner derecho los engarces, ya están cerrados, pero ahora lo vamos a abrir de nuevo. No tiene que ser lateral, no pasa nada. Yo hablo de mi alambre y de mi experiencia, ¿eh? Cada uno el alambre que utilice. Y ahora sí, cerramos de nuevo. He doblado mucho para atrás, ¿veis? Para que quede lo más redondeado posible al cerrar. El otro lado y listo. Hacemos aquí un poquito de curva, comprobamos que está todo bien cerrado, que no clava, que no pincha. Yo espero que lo estéis viendo bien. Sé que esta pieza tiene mucho brillo y se lo he bajado un poquito, ¿eh? Vamos a ver qué trabajo hace el editor también. Bueno, dos personas trabajando para entretenerte y para que te entretengas tú también. Espero que les sirva de ayuda. Vamos a probar la medida para saber si el cierre es más pequeño o más grande el que tenemos que hacer. Bueno, pues con uno pequeñito nos sirve. Así que vamos a hacer uno pequeñito. Este son iguales, son dos tramos iguales.
muy muy pequeñito. Aplasto aquí para doblar por la mitad, doblo hacia el exterior, luego ya, pues ya sabéis, se le hace la curva y listo. Bueno, ya apareció nuestra pieza. Vamos a terminarla. Aquí le vamos a dar un poquito de forma, el dedo no vale, en su caso contrario pues sería, y voy a usar este alicate pues solamente pues para hacer los dos engarces a la vez, que no es necesario, que se puede hacer con el cónico, que al final vamos a necesitar el cónico para terminarlo de acoplar, pero bueno, ya que se tiene pues se utiliza. Voy a cortar aquí que queden completamente rectos. Bien. Abrimos aquí un pelín como hemos hecho con el otro gancho, solo un pelín para enganchar en los laterales. Vamos a coger la pulsera, que no se deja coger, que me viene patinando. Vamos a comprobar que todo esté derecho, correcto, bien medido. Creo que aquí está más doblado. Abrimos y colocamos. Vamos a fijarnos cuál es la cara vista. Sabéis que las bolas sobresalen, ¿no? La bola en este caso, la bola sobresale. Pues ya está, pues aquí cerramos y ahora colocamos el otro. Este corte va a ir para el exterior, creo que es más cómodo así para llevar la pulsera. Bueno, tiene un ratito hacer esto, pero no tiene una gran complicación. No tiene un tejido que te lleve hora, no, está todo bien, ¿no? Podéis hacer ir doblando, engarzar las bolitas y demás. Cuando tengáis todos los eslabones cortados, pues los vais haciendo poco a poco. Bueno, a ver si me la puedo poner y a ver si me queda. A mí me gusta así, grandota, pero bueno. Se comprende que hay gente que prefiere las cosas pues más ajustadas. En el caso de que fuera para mi madre, que es muy probable, ya se la llevaré cuando pueda, ya sabéis cómo andamos ahora, pues le quitaría un eslabón porque tiene la muñeca más pequeñita. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Se trata de una pulsera con imitación de brillantes, que podría ser muy bien de aspecto renacentista. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.